Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Eva y este es mi canal Eva Blog y sus recetas. Sabéis que tengo un canal principal que se llama Eva Blog. En la cajita de información os voy a dejar el link y si no, al final de este vídeo también tendréis un link directo a mi canal. Y si no, tan sencillo como escribir en YouTube Eva Blog y aparecerá mi cara. Así que os invito a visitarlo, ahí pongo blogs, consejos, trucos, explico cómo perdí peso y doy algunas pautas para seguir para perder peso. Entre otras cosas, claro, tenemos mis blogs diarios con Ana, que es mi hija, y donde, bueno, donde veis nuestro día a día más o menos. Bueno, lo primero que vamos a hacer hoy es una verdura salteada con un huevo poché. Pero el huevo poché lo vamos a hacer en el microondas, súper sencillito. Los ingredientes para esta receta son champiñones, puerro, espárragos, pimiento verde y pimiento rojo, sal, pimienta y aceite. Podéis poner las verduras que queráis. Aquí no hay ningún inconveniente, que si os gusta otro tipo de verdura la utilicéis. Y vamos a empezar a cocinar enseguida, porque es una receta que se hace muy rápido y que realmente no tiene mucho, mucho misterio. Os voy a traer cerquita de la sartén, si el gato me lo permite. Señor gato. Ahí está. Lo primero que voy a echar es el puerro, que se vaya haciendo poco a poco, se vaya rehogando y cogiendo un poquito de color. Como todas las verduras van a ir rehogadas, pues las vamos a hacer todas en la misma sartén y poco a poco. Cuando el puerro esté un pelín cocinado, añadiremos los pimientos, así que vamos a esperar a que se haga el puerro un poquito y enseguida volvemos. Y ahora que el puerro ya se ha rehogado un poquito, vamos a añadir el pimiento rojo y el pimiento verde. Lo rehogaremos también con el puerro y seguiremos añadiendo el resto de ingredientes. Es una receta que es muy sencillita. Tengo los pimientos rehogados, añado los espárragos y los champiñones. Le añadimos ya el punto de sal, la pimienta sobre todo, le damos unas vueltecitas para que se mezcle todo y que se vaya rehogando todo por igual y nada, solo nos queda esperar a que termine de hacerse. Ahora añadimos tomatito, una vez que ya se ha hecho, añadimos unos trocitos de tomate, que no lo había dicho al principio los ingredientes, pero le queda muy bien, le da un... lo deja más suaves las verduras. Queda, para, a nosotros nos gusta más con el tomatito, podéis no ponérselo, ¿eh? Es tomate natural cortado a daditos. Ahora nos vamos a hacer los huevos poché y los voy a hacer al microondas. Es muy sencillo, solo vamos a necesitar un vaso con agua y huevos. Ponemos el vaso con agua natural y ponemos un huevo dentro. Y tan sencillo como al microondas, un minuto a unos 750, 700, entre 700 y 800 vatios. No lo pongáis más fuerte porque si se os pasa de cocción, el huevo explota dentro del microondas. Que os quede claro, ¿eh? Así que, ahora una vez que ya tengo uno de los huevos cocinados, vamos a servir la verdura en los platos. Ya está terminada la verdura también. Pensar que es un plato que tiene muchísimas vitaminas, tiene muchísimo color, que es muy sano, tiene muy poquitas calorías y cumplimos tres reglas básicas. El 50% de la verdura, 25% proteína y 25% carbohidrato, lo que significa que podemos comernos un trocito de pan con esta receta. Tan sencillo como eso. ¿Que no queréis pan? Podéis poneros un puñadito de arroz. Yo por las noches intento no comer nada de carbohidratos. Pero bueno, que si una noche me apetece patatas fritas, sabéis que me las hago. Voy a poner el otro huevo en el mismo vaso que ya se ha templado el agua. Pongo el huevo y esta vez lo vuelvo a meter en el microondas un minutito. Y enseguida tendremos nuestra super cena baja en calorías y sana. Bueno, lista. 50% verdura, 25% proteína, cena sana, equilibrada. Le voy a echar una gotita de sal a los huevos. Sin aceite, sin grasas, rápido y en un minuto en el microondas. Pues hasta aquí la receta de hoy, espero que os haya gustado, que le deis al like, que os suscribáis.
Todo eso que se dice, que me pongáis en los comentarios qué tipo de recetas queréis, si sigo tirando por la rama sana, si preferís algún tipo, otro tipo de de comidas, de diferentes partes del mundo, de cuchareo, de lo que queráis, me lo ponéis en los comentarios y yo iré haciendo lo que pueda. Muchas gracias por estar ahí. Ana, me voy a despedirse. Ser felices y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.